La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Buenas tardes, amigos oyentes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y es la autoridad absoluta para el cristiano. Una de las reglas para el estudio bíblico es tomar la Biblia literalmente lo más que fuera posible. Y así intento yo hacerlo. Ahora vamos a estudiar un poco en Apocalipsis, el primer capítulo. Y aún en este libro, yo intento de interpretar lo más que sea posible de forma literal. Claro, hay cosas simbólicas y hay que tratar con ellos también. Pero también los símbolos son constantes en toda la Biblia. Con la experiencia uno empieza a discernir lo que es literal y lo que es simbólico. De vez en cuando explicaré un poco. Cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo por medio de cosas simbólicas y cuando, como lo que es normal, lo que es literal. Claro, que no pretendo ser perfecto en la interpretación y nada de que enseño es una interpretación privada, porque no creo en hallar cosas nuevas. Algunos lo hacen, pero lo veo peligroso. Pero vamos a entrar en el estudio de hoy y creo que podrás ver lo que intento de explicar sobre las siete iglesias. Estamos en el libro de Apocalipsis, el primer capítulo. El primer versículo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, el libro de Apocalipsis es 100% un libro profético. Y aún las siete iglesias de Asia Menor que se presenta en este primer capítulo tiene que verse como una iglesia profética. Así que vamos a meternos
en la iglesia de la profecía. En Apocalipsis tenemos la vista más completa también del Cristo en las Escrituras, porque es el Cristo resucitado y glorificado. Lo que fue revelado a Juan tiene que ver con la iglesia y es para la iglesia. El primer capítulo tiene que ver con Cristo y la iglesia. Hemos leído Apocalipsis 1:1 y tenemos así la introducción al libro. Lo voy a leer de nuevo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para que vea que es para la iglesia, porque sus siervos ahora están en la iglesia. Las cosas que deben suceder pronto, dice Juan, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La primera razón por qué debemos estudiar este libro es porque lo que está escrito en este libro fue dado por Dios, enviado del cielo, por medio de un ángel a Juan. ¿No cree que debemos estudiarlo? Mire lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La segunda razón que debemos estudiar el libro es porque Dios, por medio del apóstol, nos da una bienaventuranza para los lectores y oyentes. ¿No creéis que debemos estudiarlo? Si hay aquí una bendición para el lector. Versículo 4 habla de iglesias literales que son de Asia Menor. Vamos a leer el versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Está hablando de el Asia Menor de la antigüedad, una provincia de Roma. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, para esto está escrito, para las siete iglesias. La palabra de Dios en este libro es dirigido a siete iglesias en Asia Menor. Ahora, vamos a ver al versículo 12. Y lo leo y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Los candeleros de oro aquí simboliza las siete iglesias. Son presentados como candeleros. Y si vamos a versículo 20 en el mismo capítulo, tenemos aquí la interpretación de los candeleros. Mira, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros, aquí está, que has visto son las siete iglesias. Así que podemos, aquí tenemos la interpretación, no tenemos que interpretar nada aquí, hasta aquí, porque nos dice o simboliza las iglesias como siete candeleros, siete iglesias, siete candeleros, y aquí nos dice que los siete candeleros que él vio eran los, son los siete iglesias. Bueno, una alegoría de siete candeleros de oro. Y lo que significa la alegoría y también las siete estrellas, que son, dice, siete ángeles. Siete candeleros, siete ángeles. Siete simboliza
la perfección de Dios. Es el número usado en la Biblia como para simbolizar la perfección. Algo quizás a veces completa. Algo completa. Algo perfecta a veces moralmente. Pero siempre representa el número 7. El número 7 es el número de la perfección y siempre tiene que ver con Dios, porque solamente Dios es perfecto. Mira, el hombre, el número del hombre simbólicamente en la Biblia, y esto es cierto donde quiera que lo encuentre, este simboliza el número 6 es el número que simboliza el hombre. No puede llegar a más que su naturaleza. Es decir, el número 6 le limita a su naturaleza. 7 simboliza la perfección de Dios. El hombre nunca llega más que al número 6. Quiero decir con eso, el hombre tiene ese deseo, un anhelo en sí, de siempre llegar a la perfección, de siempre llegar más allá, al estado en que esté en el momento. Pero con toda la ambición del hombre, que en todos sus anhelos, nunca puede llegar al número de la perfección, que es el número 7. En este libro vamos a ver un hombre, que es el anticristo. Y el número de su nombre es 666, un múltiple del número 6, 666. Pero aunque sea múltiples de 6, nunca llega a los múltiples o del número 7, ¿verdad? Aunque se multiplica muchas veces, el número 6 nunca llega a la perfección. Tenemos que entender esto bíblicamente, donde no importa los múltiples. Lo que importa es el número 6 y el número 7. Los múltiples de 7 también son números de perfección, pero los múltiples de 6 nunca llegan a ser más allá de las posibilidades humanas. No importa cuántas veces multiplica el número 6. Bueno, intenta de entender eso, que como el 7 es un número más que está encima de 6, aunque lo multiplica 6 por las veces que sea, bíblicamente no llega a 7. Bueno, vamos a ver lo que la perfección siempre es de Dios. Esto es lo que vamos a ver ahora con la iglesia. Porque la iglesia es de Dios, por eso aquí nos está dando una lección con que hay 7 iglesias. No 6, 7. Si fuera 6, fuera algo que los hombres hubieran edificado. Pero es Cristo quien dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es edificada divinamente por el Señor mismo. Y por eso la iglesia tiene una perfección. Y esto siempre debemos tener presente, que la iglesia no es cosa del hombre, es cosa de Dios y llevará a cabo perfectamente la voluntad de Dios. Llegará la iglesia a estar con Él en el cielo por toda la eternidad, porque es una cosa hecha por la mano
de Dios. Bien, ¿qué más diremos? La iglesia de Dios, por eso aquí vamos a estudiar siete iglesias que son candeleros, simbolizados por candeleros. ¿Qué significa el candelero? Pues que la iglesia da luz. En el Antiguo Testamento, Israel era la luz. Para las naciones, Israel estaba delante, físicamente delante de las naciones para demostrar una nación gobernada por Dios. Y esta fue una luz para todas las naciones. Pudieron ver una nación gobernada por Dios. Ninguna nación fue semejante. Por eso, Israel fue la luz de las naciones. ¿Pero qué tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, ya le digo, Israel era la luz en el Antiguo Testamento y por eso personas llegaban a Jerusalén antes de la época del Evangelio. Si alguna persona estaba buscando a Dios, estaba buscando a luz espiritual, llegaba a Jerusalén. No había otro lugar en toda la tierra a donde llegar. Recuerda que en el tiempo de Salomón llegaba una reina del sur para visitarle y nos cuenta la historia que gente llegaba de donde quiera a Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón, pero no solamente Salomón era la luz, sino la misma ciudad de Jerusalén se llama el Valle de Visión, es un nombre que fue dado por Isaías para Jerusalén, el Valle de la Visión. La gente que querían ver las cosas de Dios tenía que llegar a Jerusalén. Y leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, empezando en versículo 26 y siguiendo por todo el capítulo, que llegó un etíope. ¿Se acuerda la historia? Fue a Jerusalén. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando la luz. Estaba buscando a Dios. Tenía hambre, tenía sed de Dios. Fue buscando a Dios y como toda la gente antes del Evangelio, tenía que llegar a Jerusalén si estaba buscando a Dios. Pero tú sabes cómo va la historia en Hechos capítulo 8. Felipe llega con un mensaje nuevo, un mensaje más allá de Jerusalén, el mensaje del Evangelio, aunque fue profetizado en Isaías 53, y el etíope, precisamente ya que no encontró a Dios en Jerusalén, seguramente fue a una fiesta allí, pero ya sale de Jerusalén, va otra vez a su tierra, en un carro con caballos. ¿Y sabe qué está haciendo? No está satisfecho, no ha hallado lo que busca, pero ¿dónde está leyendo ahora? Está leyendo en la Biblia. Su corazón siempre buscando a Dios. Está leyendo en el libro de Isaías, capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Murió por nosotros. Bueno, el etíope tenía que saber eso. Y Felipe se acerca a su carro, él le invita a subir, el etíope le invita a subir y le explica lo que quiere decir el capítulo 53 de Isaías. Y dice que fue bautizado el etíope antes que terminó la visita con Felipe y fue en su camino regocijando porque ha hallado algo más
de lo que pudiera hallar en Jerusalén. Había hallado el Evangelio. Le fue explicado y el hombre creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo que le salvó, el Hijo predicado en el 53, el capítulo 53 de Isaías. El etíope halló algo para su alma que le salvó, que le cambió, que le transformó. Quita las tinieblas. Y ahora la iglesia es una obra perfecta del Hijo de Dios. Y por eso la iglesia entra en el número de la perfección. Ahora, aquí en la tierra, vemos que no hemos llegado a la plenitud de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Pero es una obra de Cristo y la obra que hace Cristo sí es perfecto. Y la obra que hace Cristo en la iglesia es una obra perfecta. Ahí vamos entonces, adelante, hacia la perfección. Bueno, hasta la fecha, Israel tiene un símbolo para la nación. Lo puedes ver en el tiempo moderno, simbolizando la nación física de Israel. Es una candelabra. Una candelabra representa la nación de Israel. Y como es una nación física, son conectados. Las siete ramas o brazos del candelabro que representa Israel es una sola candelabra. Una lámpara está en medio y tres en cada lado de lo que está en medio son las siete brazos por total de un solo candelabro conectado. Aquí tenemos siete iglesias que son candeleros, cada uno un candelero, pero no los vemos conectados. Y hay una razón por qué no están conectados. Porque la iglesia no es alguna cosa física que tiene una unidad, ¿cómo diré?, hecho por los hombres. Una unidad organizada, una nación, como fue Israel. Una sola nación unida. Por eso hubo estas siete lámparas en un candelabro. Pero la iglesia no es físico, es espiritual. Y la unión de la iglesia también es espiritual. Yo creo que en el primer capítulo de Apocalipsis lo enseña perfectamente bien. De forma que no podemos equivocarnos. Vamos a ver cómo se presenta estas siete iglesias. Y vamos a aprender, pues, la lección espiritual que nos está enseñando. Las siete iglesias se presentan en orden según su localidad en Asia Menor. Son siete candeleros y no son conectados. Representan siete iglesias en siete diferentes ciudades. Y cada uno es presentado en orden. Empezando con Éfeso. La iglesia de los Efesios es la primera que se presenta, que es más al lado oeste, más cerca del mar, es muy cerca del mar. Ahora, encima, el primer mensaje, debo decir, fue un mensaje a Éfeso. La segunda iglesia y el mensaje a la segunda iglesia es
para Esmirna, que sigue un poco al norte de Éfeso. Quizás un poco al este, pero al norte principalmente. Y luego la tercera iglesia a que habla la Escritura, que habla Apocalipsis, es Pérgamo, más al norte y un poco más al este. Entonces, al lado más al este, ya no más norte, pero al este, eso es importante. Lo que estoy diciendo aquí. Pero la siguiente iglesia es Tiatira. Igual de norte, quizás un poco al sur de Pérgamo, pero al este, al lado este. Luego, bajándose un poco más al este, pero al sur, es la quinta iglesia a que habla Juan, que es Sardis. La sexta iglesia, más al sur todavía, es Filadelfia. Y el séptimo iglesia es Laodicea, lo más sur de las iglesias. Entonces, de Laodicea, uno tiene que volver a Éfeso, casi es directamente al oeste de Laodicea. Ahora, estas siete iglesias tienen en medio, yo quisiera llamar la formación de estas iglesias como un círculo, pero no es un círculo. Es lejos de ser un círculo. Quizás puedo decir es un círculo crudo. Pero lo importante es que hay un espacio en medio. Un espacio a lo cual todas las iglesias están a su lado, sea al norte, sea al sur, sea al este o sea al oeste, han dejado en medio un hueco. ¿Y sabe qué está en medio? Bueno, la Biblia misma lo dice. Jesucristo está en medio de las siete iglesias. Y esta es nuestra lección para hoy. Estamos estudiando a Cristo y la iglesia. Y Cristo es el que organiza, o mejor dicho, une las iglesias. ¿Ves que no están unidos materialmente, pero están unidas en Cristo? Cristo Jesús, una unidad espiritual. La iglesia es espiritual. No es una organización, no es una nación, no es físico. Es espiritual. Y Cristo las unifica perfectamente en una sola iglesia. Este es un símbolo muy bonito aquí en este capítulo. Y muy claro, si lo lees lentamente y cuidadosamente, este es lo que vas a hallar. Cristo en medio de una iglesia, uniéndola en uno, como el candelabro representaba a la nación de Israel. Ahora, las siete candeleros, los siete candeleros se hacen uno en Cristo Jesús. No son conectados. Materialmente no son conectados, pero espiritualmente mejor. Las cosas espirituales son más potentes que las cosas físicas. Y la unidad espiritual une perfectamente las iglesias en Cristo. Cristo está en medio. No es algo material la iglesia. Recuérdalo siempre. No piensa de esta forma. Tenemos que rechazar esta mentalidad que quiere materializar a la iglesia. No. Es algo hecho por Cristo y lo sigue edificando. Y Él dijo en el libro de Mateo, yo edificaré
mi iglesia. Y Él es el único que lo puede edificar. Y Él es el único que lo puede unir. Repito, no es material, no es algo superficial, no se hace con piedras, no se hace con ladrillos, no se hace con más que el Cristo mismo. Él edifica la iglesia. Y así de esta forma llega a ser siete iglesias. Es una obra de Dios. Vamos a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. En versículo 4 hasta 6 lo voy a leer. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, y está hablando de Asia Menor, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Se está hablando aquí del Cristo profético y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y luego dice que Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la primera cosa. Dios y Padre e Hijo nos amaron. Dios nos amó. Ese es el primero, lo que pasó. Dios, lo que hizo Dios por nosotros, nos amó. Y todo lo demás siguió como resultado de su amor. Nos amó. Y por eso envió a Cristo. Y Cristo vino y fue a la cruz. No voy a contar toda la historia de la cruz ahora. Pero de esta forma, en la cruz, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6 dice, nos hizo también reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el mundo no tenemos mucha categoría, no tenemos mucha fama, pero delante de Dios Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Otra vez, es una obra espiritual que ha hecho Cristo por nosotros. Aquí, en el primer capítulo, habla de Cristo, le presenta glorificado y habla de la iglesia. Entonces es una relación con Cristo glorificado y la iglesia. Delante de Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a versículos 7 y 8. Y aquí que viene con las nubes. Ay, estamos hablando ya del Cristo venidero. Estamos hablando del Cristo de la profecía. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Cristo del futuro, el Todopoderoso. En versículo 7 estudiamos de su regreso, el que ha de venir, el Cristo de la profecía. ¿Y sabe quién nos revela? Bueno, aquí lo vamos a ver, cómo lo reveló a Juan en unos minutos, pero quiero mencionar antes que Jesucristo prometió que iba a enviar el Espíritu Santo, que nos enseñará las cosas. No hablará de sí mismo, dijo, hablará de Cristo. Tomará del Cristo y nos lo hará saber a nosotros. Él es nuestro maestro. Y Jesucristo dijo además en Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, aquí dice, por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, lo oyerá de Cristo. Y os hará saber, escucha, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y este libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, el cumplimiento del canon de la Escritura, es dedicado a hablarnos de las cosas que habrán de venir. Es obra del Espíritu Santo que nos habla del futuro, que nos habla proféticamente. No tengas, hermano mío, miedo de la profecía. El maestro, el profesor, es el Espíritu Santo. Y el libro de Apocalipsis es una bendición. Lo dice en versículo 3 de este capítulo. Así que debemos nosotros estudiarlo y aprender del Espíritu que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Juan se presenta en versículo 9, se introduce: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue prisionero allí Juan. Pero mire cómo se presenta. No con una superioridad, como pensaríamos, ¿verdad?, que los apóstoles tendrían. No, Él está allí para servirnos. Dijo Jesucristo: el que quiere ser grande entre vosotros, que sea el siervo de todos. Y esto es lo que es Juan aquí para nosotros. Lo estimamos mucho, lo vemos muy importante, pero Juan a sí mismo se vio como un hermano, un copartícipe, un compañero terrenal, otro ser humano, con el fin de ayudar a sus hermanos. Ahora, versículo 10, en el versículo 10 vemos la condición en que estaba. Yo estaba en el Espíritu. Ajá, el Espíritu Santo aquí es quien está enseñando a Juan. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hasta ahí vamos a llegar. No vamos a hablar de la trompeta ahora, quizás en el futuro lo haremos, pero estamos intentando de ver las cosas básicas ahora. Estaba en el Espíritu. Juan está más consciente a las cosas espirituales que las cosas que le rodean. Es más atento, más sensible a lo que recibe de Dios que lo que ve con sus ojos en esta isla donde era prisionero. Estaba en el Espíritu, consciente a las cosas espirituales. Y es el Espíritu Santo mismo que está alumbrándole, como Jesús dijo en cuanto a él. Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es lo que está haciendo con Juan ahora. Y fue en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los 6 comentaristas que yo uso más comúnmente, que me enseñan muchas cosas, y son de distintos trasfondos, no son de las mismas épocas, ni de las mismas, ¿cómo los llamaré?, denominaciones. Por ejemplo, uno es presbiteriano, otro es metodista, otro es Juan Wesley mismo, otro es bautista. Bueno, son de diferentes trasfondos, pero están de acuerdo con lo que se dice aquí, lo que es el día del Señor, que está Juan hablando aquí del domingo, el día en que la iglesia primitiva
honraba el Señor resucitado. Esto lo hicieron desde un principio. Después que Cristo fue resucitado el primer día de la semana, que también era el día de las primicias. Eso es muy importante porque Él fue las primicias de los que durmieron, ofrecido a Dios, resucitado y ascendió a Dios. Pero Él fue el cumplimiento del día de las primicias. Lo que pasó con Cristo es que murió en el principio de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua murió. Entonces estuvo en la tumba todo el día de la Pascua y se levantó en el primer día de la semana, el día de las primicias. Voy a leer Levítico capítulo 23 para que veamos qué es el día de las primicias. El versículo 6 de capítulo 23 de Levítico. Primeramente habla de la Pascua, que es el principio de las fiestas anuales de los judíos. Y tocó que el día de Pascua también tuvo lugar en el día sábado de la semana. Fue una fiesta anual, pero la fecha cayó en un sábado. Entonces, el siguiente domingo, día, vamos a ver, y a las 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Este empieza el siguiente día después de la Pascua. La Pascua empezó el día 14. Ahora, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis un mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo lo van a hacer? 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, el primer día de la semana. Pero está hablando aquí del reposo de la Pascua. Entonces la Pascua toma lugar y sigue el día, la ofrenda de las primicias. Y este fue el día cuando Cristo levantó de los muertos, cumpliendo lo que significaba esta fiesta de las primicias. Y Pablo dice que Él es nuestra, es la primicia de los que murieron y resucitó. Bueno, entonces, ojalá que pudiera contestar, ¿verdad?, cualquier pregunta sobre lo que he explicado, pero hay mucho que ver aquí. Y yo sé que no es muy fácil captar todo lo que estoy diciendo, pero es que Cristo, lo que hay que acordar es que el día de la Pascua, que era un sábado, Cristo fue muerto y fue sepultado antes que empezó el día de la Pascua. Entonces estuvo en la tumba y el domingo por la mañana es cuando se levantó. ¿Cuándo fue la fiesta de las primicias? Y esto tiene todo, eso tiene un significado espiritual para nosotros. No voy a decir más por lo pronto. Quizás un día podemos repasar estas cosas más bien. Y es cuando Él aparece a los discípulos. Se levantó
de mañana, el primer día de la semana. Y aparece este mismo día, lo verás en Juan 20, versículo 19, que fue el mismo día que resucitó, que aparece a sus discípulos. Primer día de la semana. Entonces, 8 días después, porque no estaba Tomás, y Tomás está dudando, dice, a lo mejor esto es un truco, es algo, bueno, lo que pasa es que no pudo creerlo, que fue Jesús. Y 8 días después, el siguiente domingo, están reunidos otra vez los apóstoles y aparece Jesús una vez más. Y lo que es significante para eso es que este domingo llegó a ser honrando la resurrección de Jesús, y cuando apareció a sus discípulos en el primer día de la semana, los primeros cristianos empezaron a acostumbrarse a reunir el primer día de la semana honrando el Señor resucitado. Por eso nosotros nos reunimos cada domingo. Bueno, hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde habla de esta reunión, de que ellos tenían que hacer las cosas el primer día de la semana cuando se juntaron. No voy a tomar más tiempo, pero si tú quieres ver a Hechos 27, lo verás. Primero de Corintios 16, 2. Repito, Hechos 27 y Primero de Corintios 16, 2. La iglesia honró el día de la resurrección de Jesús. Y el costumbre de reunirse el primer día de la semana siguió desde allí. Y en el tiempo de los apóstoles, en el segundo siglo, siguió los padres de la iglesia han escrito de esto, que el costumbre fue reunirse en el primer día de la semana, y así siguió por todos los siglos hasta la fecha, porque estaban honrando al Jesús resucitado y el gozo que tenía porque Jesús apareció a ellos resucitado siempre en el primer día de la semana. Por toda la historia, la iglesia ha puesto el primer día aparte. Ahora, aquí en Europa tenemos un calendario pervertido que tiene el domingo al fin de la semana. Es una perversión, te digo. Y no, debe ser así. Domingo debe ser el primer día de la semana. Ojalá que algún cristiano hiciera calendarios que marca domingo como debe estar, en el primer día de la semana. El anticristo, el espíritu de anticristo, intenta cambiar tiempos y sazones. Mira lo que dijo Daniel en capítulo 7, versículo 25. Dice que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, aquí está la parte, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Obra del anticristo. Bien, no es una ley lo que tenemos, sino un día para honrar y alabar al Cristo que fue resucitado y vive hoy. Bien, en versículo 11, volviendo al Apocalipsis capítulo 1, 11, dice, yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Aquí los nombra: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Te digo, les nombró en orden según la posición en el mapa. Y lo puedes ver hasta la fecha en el internet. Si quieres verlo, lo verás así en este orden y como lo expliqué antes. Bien, es una, lo que vemos, vemos cosas simbólicas en esta porción. La posición es simbólica. Las siete iglesias y círculo irregular lo llamaré, pero con un espacio en medio, y Cristo está allí en medio de las iglesias. Él lo dice en este mismo capítulo. En versículo 20 hemos visto el simbolismo, lo que significa las siete, los siete candeleros significa los siete iglesias. Juan vio siete candeleros. Solo pido que consideréis lo que voy a presentar ya. Yo no digo que estoy 100% correcto en todo lo que digo, pero considéralo lo que voy a decir, porque se me hace, como el libro es profético, que estas iglesias también son proféticas. Creo que Dios eligió siete iglesias. El número siete es simbólica, ya lo hemos hablado. ¿Sabe qué? No había solamente siete iglesias en Asia Menor, había más. Hubo más iglesias. Hubo uno que se llama Hierápolis, mencionado en Colosenses capítulo 4, 13. ¿Dónde estaba Hierápolis? Estaba al norte, un poco al norte de Laodicea. Y otra iglesia de que estoy seguro habéis oído, estaba en Asia Menor. ¿Sabe cuál? La iglesia de los Colosenses. Iglesia importante en Asia Menor, pero no lo menciona aquí. Ni hay un mensaje para ello, porque el número fue limitado a propósito, estoy seguro, a siete y no más. Siete iglesias para representar la iglesia de Jesucristo, que dijo: yo edificaré mi iglesia. Una cosa interesante, en las tres iglesias, digo, Hierápolis estaba al norte, Laodicea más o menos en medio, un poco al poniente, y luego bajo Laodicea está la iglesia de los Colosenses. ¿Y sabe qué? La iglesia, digo, Colosas, que se llamaba la ciudad, tenía agua fría que fluía desde el monte Cadmus y fue bajo la tierra subterráneo y aparece cerca de Colosas, ese río que fluye desde la montaña, que tiene este río agua muy fría. ¿Por qué lo menciono? Bueno, también quiero mencionar otra cosa antes que contesto. Hierápolis es famoso, es un lugar turístico porque tiene, ¿sabe qué? Tiene aguas calientes, fuentes calientes de agua. Colosas con aguas frías, Hierápolis con aguas calientes. ¿Y Laodicea? ¿Sabe lo que voy a decir ya, verdad? En el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando de Laodicea, Jesús dice: sois tibio, sois tibios.
no agua fría ni caliente. Y dijo que prefiere que fueras frío o caliente, pero como es tibio, os voy a vomitar de mi boca. En medio de estas aguas, Cristo eligió a Laodicea como un símbolo, usando la palabra tibia. Claro, es algo espiritual, la condición espiritual de Laodicea. Bien, pero tiene que significar algo esto, ¿no crees tú? Seguro. Bueno, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo pasa rápidamente el tiempo, verdad? Hemos llegado solamente a versículo 11 y continuaremos con el capítulo 1 en el siguiente programa. Quiero mencionar varias cosas importantes, más cosas, y luego vamos a cubrir rápidamente cada una de las 7 iglesias. Pero tenga este símbolo presente. Las iglesias forman una parte, como si fuera un círculo. Yo sé, muy irregular, pero Jesús está en medio de las 7 iglesias, unificándolas en una, y lo hace hasta la fecha. Cristo es lo que nos unifica, no una organización, no una doctrina sola, que nos distinga de los demás, que Dios nos libra de tal idea. Somos una sola iglesia en Cristo. Estoy hablando de las personas que han nacido de nuevo, que creen que la Biblia es la autoridad suprema para el cristiano, que creen que Jesucristo vino desde el cielo siendo Dios y se encarnó y murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día de los muertos, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Las personas que creen esto y han experimentado una creación nueva y han sido adoptados en la familia de Dios, estas personas forman una sola iglesia. Pueden pertenecer a diferentes denominaciones. No vamos a hablar en contra de tales cosas, pero hay que tenerlo presente. Somos uno en Cristo, somos hermanos en Cristo. Y ningún hombre intenta de separar lo que Cristo ha unificado. Bueno, con esos pensamientos vamos a terminar el programa para el día de hoy y vamos a seguir con ese estudio de la iglesia brevemente en el siguiente programa. Bueno, que Dios os bendiga mucho y hasta la próxima vez.